Hi everybody, hello, hello, good evening guys, good evening, hello teacher, hello everybody, good evening, how are good you, good evening teacher, how's everybody, fine teacher, nice, super, super good, so welcome everybody and gracias por unirse a la sesión, like one more time, one more day. Ya casi terminamos la semana número uno, so time is flying, you know. So that's like super, super good. And today tenemos la sesión número cuatro, right? And tenemos una actividad bien interesante, like later on. So todos nos van a demostrar like talentos, right? So vamos a tener una parte de Spelling Bee. Gracias compañeros por compartir también los ejercicios. Vi que algunos tenían dificultades, but you made it, you did it, and super, super good. Let me get started here with my, well, no, antes de mostrarles mi presentación, before getting into this part, vamos a pasar asistencia. I'm going to like be checking here some attendance and so vamos a hacer la misma the same way we always do it. Leo su nombre y me confirman de forma verbal, please. Si estamos por acá, if you are right here, siempre denme like verbal confirmation, solo para estar seguros that you are right here. So, give me one second. Okay. Yeah, all right, so there we go. So today is the 28th, and let me go ahead and read your names. So my first person is Ana Delmi Carranza. Ana, are you here? Present, teacher. Thank you very much, Ana. Brenda Magna, Brenda. Brian Odir. Present, present. Thank you very much. And Cindy Janet. Okay, Danny Anthony. Daisy Lorena. Present. Thank you so much, Miss. Gabriela Alejandra. Okay. Giovanni Enrique. Present, teacher. Thank you, Giovanni. Hansel Benjamin. Ingrid Magali. Jacqueline Melissa. Teacher, hello. Mi compañera Meli me dijo que tiene problemas con el internet, entonces no sé si se va a poder conectar. Oh, okay, thank you so much, Miriam. Thank you for that detail. Jocelyn Lisbeth. Present. Thank you, Jocelyn. José Norberto. Present, teacher. Thank you. Marvin Alexander. Miriam Claribel. Present, Miss. Thank you so much. Moises Eduardo.
Present. Thank you, Moises. Patricia Beatriz. Present, teacher. Thank you, Patricia. René Osvaldo. Anda asignado, ya se va otro ratito, se va a incorporar. Ah, ok, gracias. Thank you so much. And Sandra Abigail. Present, teacher. All right, thank you. Thank you so much. Give me 1 second. There we go. Okay, everybody. So, and we are going to be like checking today a couple of things. So let me go ahead and share my agenda with you guys. So here we have it, session number 4. We got some general thingies. Let me share my agenda. Today we are going to be working with some possessive pronouns, adjectives, verbs, verb to be practiced. We have our spelling bee, right? And of course, we get so practice like conversations and things like this. So, vamos a hacer el spelling más adelante para que el resto de compañeros ya estén con nosotros, you know, nos puedan apoyar. And also they can participate in the activity, because that would be really nice. So in the meantime, vamos a cubrir a couple of topics, let's say, that we have for the day. So my first activity that I got right here, well, the objective, we are still working with the same objective. Participants will be able to talk about jobs and occupations at work. So es el mismo. Now, I got here like a little bit of vocabulary, okay? So this... teacher, se me corta bastante, no me alcanza a escuchar. Oh, se me está cortando, guys? Am I breaking? Yo le escucho muy bien, miss. Okay. Yo le escucho bien. Yo le escucho bien. Okay. Okay. Yeah, probably, you know, he estado teniendo un poquito de problemas durante el día con, like, internet and everything. So, si me corto, I mean, let me know, please. Probablemente, maybe the camera miss. Quizás será por el ancho de banda, I think. Si gusta, intente un momentito. Pruebe apagando su cámara un momento y revisa si se le... como estabiliza la señal or something like that. And let me know. Yeah, because con la cámara por lo general es un poquito más de internet el que necesitamos. So let me share this with you, everybody. Here we have vocabulary. Y tenemos como still un matching. We have some words que estaban en la lista de palabras que se van a deletrear, right? We have sky, butterfly, soap, pick, and sunset. What is your activity? We are going to match. Vamos a conectarles. For example, sky. De las definiciones de la derecha. From the definition on the right. ¿Cuál sería sky? What is a butterfly? Or where can I put butterfly? Soap. ¿Qué era soap? What is that? Estaba en la lista de palabras, but what is that? All right. Pick, what is that? Sunset, what is sunset, all right? So guys, I'm going to give you like 2-3 minutes. Intentemos hacer como un matching, try to match the words y luego les revisamos juntos. So let's start with that.
Hola. Hello, miss. Yes, I can hear you. Yes. Dígame, tell me, miss. No, es que me tuve que salir y volver a entrar. No sé qué están haciendo ahorita. Ah, ok. Logra ver mi pantalla. Can you see my screen? Sí. Ok. So, estamos haciendo como un matching exercise. So, tenemos las palabras de la izquierda y los de la derecha. Vamos a unirlas. Uh-huh. Okay. Exacto, correcto. Okay. Thank you, teacher. Okay, so I see Miriam says done, Cindy also. Okay, Ingrid, lo siento, acabo de, no había visto su mensaje. Thank you so much. No se preocupe, miss. And let me see. So, what about the others? Tishan. Yes, Ingrid, tell me. No, venía preocupada porque ya me había pasado 5 minutos, por eso comentaba. Ojalá espero no tenga problema. Well, de hecho, por eso intento como entrar antes, para que esos minutitos también les cuente, right? Ah, perfecto. Los minutos que ustedes entran antes, a veces les robo un par de minutos también después, para compensar un poquito. Ah, bueno. Uh-huh. Entonces, so, para que al menos 2-3 minutitos podamos compensar de esa forma. Perfecto. No se preocupen. Gracias, gracias. Gracias, Miss, por venir, you know, aunque sea ajetría. Sí, sí, venía corriendo, créanme, venía de trabajar y venía una gran trabazo. Espera que esté ya. Me imagino, yo creo que el resto de compañeros, sí, por esa misma razón, entramos como un poquito más tarde, right? But thank you so much for that. Okay. Thank you, Giovanni. Thank you, Alma. All right, very good. So everybody, let's take a look. Sí, ¿alguien necesita más tiempo? Do you need more time? Are we good? All right, so let me go ahead and check, okay? Don't. So, Sky. Guys, alguien se me le ha quedado abierto el micrófono, I believe. So, if you can help me, please. Thank you very much. And, guys, in the meantime, me ayudan, please, con los nombres. Thank you so much. Se entraron con el nombre completo. Me aparecen unos como un poquito cortitos, so me ayudan verificando que su nombre sí esté completo, please. That you got like the full name para que también les cuente como attendance, right? So help me, please. Thank you. Okay, guys, so help me. Sky. What is the word that matches sky? You can never touch it. Very good. Yes. So sky, you can never touch it. Butterfly. What about butterfly? An animal. An animal that flies, excellent. Soap. What about soap? You take a shower. A shower. Very good, exactly. So you would take a shower, right? Soap. Mm-hmm. Pick. What about pick? Pick my sister from school. Very good. I pick my sister. So yo recojo. I pick my sister from school. Very nice. And sunset? Me falta una S en sunset, but yes, sunset, Areltunco are beautiful. ¿Alguna vez han visto el sunset, Areltunco? Yes. Beautiful, right? So they are super nice. Like sunset or sunrise. So la puesta del sol o la salida. They are like super, super beautiful. All right. Excellent job, everybody. That was nice. So here you can like also check part of the answers, but that's good. Very, very good on that. Now let's continue with this. And we are going to start today a different topic that is possessive. Vamos a revisar un poquito de posesión. So again, guys, si se me corta, please me avisen, because hay un poquito de viento y a veces tiende a afectar like a little bit. So what is possession? Here we have, hay dos formas de expresar posesión, okay? And for example, we got the first, I, my. Cuando hablo de mí, I mean, de mí como persona,
I say I, right? I am from El Salvador. I'm 20 years old. I am, I don't know, beautiful. So, estoy hablando de mí. Pero, ¿qué sucede si yo hablo de mí? Okay. Algo que me pertenece. Mi familia, mi hermano, all right? O solo para indicar la relación. So, eso cambia un poquito. And I'm going to use my. My house, my book, my notebook, all right? My my cell phone. So, es como mi posesión, all right? Now, I got you. You es usted, ustedes. Pero si hablo de algo que le pertenece directamente a usted, su lápiz, su casa, su amigo, su computadora, I'm gonna use your. You, your. Significa que yo puedo decir, oh, you are smart. Pero no puedo decir your. Are smart. No podemos usarlos de la misma forma, all right? Siempre que usemos esos de acá, los segundos, tiene que ir acompañado de algo, all right? My. Pero my qué? Okay. So, my room. My car. My house. Phone. My bed. My cell phone. Exactly. So, debe ir acompañado de algo. So, your es lo mismo. Now, he. I can say, for example, I got Marvin, all right? And I say, oh, he is tall. Él es alto. Pero si yo quiero hablar de algo que le pertenece a él, ya no puedo decir he, porque es su, all right? So I come and I say his. Oh, his glasses are cool. So his glasses, all right? So va acompañado de algo. Mm-hmm. I got she. I can say Daisy. Oh, she is a very nice person. Pero hablo de ella. Now I come and I say her. Oh, her blouse is beautiful. Porque es su, all right? Now, I got El Salvador. Para hablar de El Salvador, usamos it. Remember, todos tienen un pronombre, okay? El Salvador. Pero como este es un pronombre, elimino El Salvador y digo it. It is a beautiful country. It is small. Pero, ¿qué sucede si quiero decir sus? All right? Su or sus. ¿De qué puedo hablar del Salvador? ¿Qué hay dentro del Salvador? Give me some ideas. Sus playas. Sus playas. Entonces, ¿cómo lo hago? Ah, voy a usar el segundo. Esto no es el verbo to be, all right? No hay un apóstrofe. Es I-T-S. Its beaches are wonderful. ¿Qué más? Su gente. Its people. Entonces, este it's en realidad solamente me da, oh, its pupusas are so delicious, you know? So, el it's. Hace hambre. Ay, no, y no hace nada, guys. So, en la parte de it's me da la idea de su, all right? De pertenencia, de algo que está dentro de, all right? I can say, for example, we, guys, alguien me ha dejado el micrófono abierto, solo si me ayudan, please. And for example, we got we, right? We somos nosotros. Oh, we are super cool. We are very fast. Pero si es nosotros, nuestro, all right? Nuestra tarea, nuestro grupo, all right? Nuestros amigos. So our friends, our homework, our class. Our class is very nice, okay? I get they, ellos. Pero si hablo de algo que no son ellos, sino algo que le pertenece a ellos, right? Como sus amigos, their friends, su jefe, pero cuando es un grupo, right? Su jefe, o their boss. So, este their no me indica si es singular, si es plural, solo me indica en relación a qué estoy hablando. So, this part is kind of very interesting, okay? Very, very interesting. So, this way va a ser tal vez un poquito difícil to put it together, but intentemos ahora ponerlo en oraciones, ¿ok? Primero vamos a hacerlo de forma escrita para que vayamos organizando la idea cómo se hace y luego vamos a practicarla. We are going to practice this a little bit more orally, all right? So, everybody, please, in the chat, get ready for your chat and I want you to give me one example por cada uno de ellos.
but solamente los que están acá en negrita. Only the ones that are in bold. My, your, his, her, its, our, and their. ¿Cómo lo voy a hacer? How am I going to do this? Les comparto mi pizarra. Let me share my screen. Okay, so how can I do this? For example, my. In English, una oración lleva tres elementos. Subject, verb, and complement. Siempre vamos a ir así, all right? Este verb puede ser positivo o se le pueden agregar también not. Y está súper bien. But it's a sentence. So, por ejemplo, my house, y luego el verbo, my house is, porque quien va a determinar el verbo es esta palabra. All right? My house is small. My house is small. And that's it. All right? Ya estuvo. Primer ejemplo, right? El segundo dice your family is very, I don't know, how can I say, very polite. Es como muy cortés, all right? So your family is very polite. I got, for example, her name is Brenda. All right? So si se fijan, vamos siempre completando los tres elementos here. Sujeto, verbo, complemento. All right. Este her solo me indica que es el nombre de ella. Your family. Oh, tu familia. My house. Mi casa. Solamente es como la referencia, right? So everybody, let's go to the chat, please. Help me with your examples. Y si tienen preguntas, no duden en hacerlas, please. Don't hesitate to ask. A very good examples, exactly. Your pencil is black. Brian, very good. My mother bag is black. Okay. All right, I like your examples. They are very nice. Okay, everybody. So help me, please. Orally, give me some examples, please. Sure. Yes, Ingrid. Me molesto si me puedo. Permítame. Perdón, se metió, mi esposo está trabajando de afuera. No se preocupe, pero se le escucha. Vaya, sí, quería saber si la molesto, si me puedo, si podría volver a explicar que los sinónimos de he, yo sé que es él, ella, etcétera. Pero de his, here y it. No sé si lo podría volver a explicar. Sí, claro. No hay problema. All right. Of course. Let me... voy a mover eso. I'm going to move this a little bit. Porque siempre nos queda como referencia. Okay. So,
tenemos varias partes gramaticales que definitivamente son útiles. Por ejemplo, tenemos I, right? Que sabemos que es yo. We got you. We got he. Okay. We got he. She. It. They. And we. But estos son como lo que llamamos pronombres, right? Estos se refieren a una persona. So, I, you, he. Pero nos estamos refiriendo a la persona. Hello? No, solamente no, solamente para no, o sea, no hacerlo tan largo, solamente sería lo que es el his, el here y el it's. Oh, solo los tres. Sí, solamente esos tres. Sure. Okay, but para darle some context, let me go with this. Okay, sabemos que he es para un hombre. I'm gonna write it here. Okay. Yeah, es él, exactly. Pero tiene que ser obligatoriamente uno. She is one woman. Pero tiene que ser solamente uno, right? It, este es cualquier cosa, anything. Puede ser un lugar, an object, a place, el clima, I mean, lo que sea, whatever que no sea una persona, entra en la categoría de it. Now, exactly, objects, places, weather, lo que sea, comida, fruta, ropa, anything. Now, disociando un poquito esa parte, ahora viene entonces, ¿cómo utilizo los posesivos, right? So, el que le corresponde, por ejemplo, a he, es his, porque ya está dado, ya siempre va a ser así. ¿Cuál es la diferencia entonces? Ok, yo digo, por ejemplo, he is a good person. Okay. He is a good person. Pero cuando yo digo he is a good person, estoy hablando de él, de como persona. Tengo a Norberto, and I say, no, Norberto is a good person. Pero yo hablo de él como persona. Now, quiero hablar de algo que le pertenece a Norberto, all right? So, veo, por ejemplo, esos headsets. Pero yo ya no puedo decir he porque ya no es él de que estoy hablando, sino estoy hablando de sus headsets. Okay. Entonces, cambio un poquito. His headsets are cool, all right? So, es la diferencia es he es a la persona, estoy hablando de él. His, ya no me refiero a él, me refiero a algo que le pertenece a él. Okay. Are we okay? Okay, sí, entendí. Right. Igual que el she, es igual el she. Correcto, la misma aplica. De persona y his es algo que le pertenece a ella. Correcto, exactamente lo mismo. I come, for example, and I talk about Jocelyn. Jocelyn is very, she is very attentive, for example. Pero cuando yo digo she, usted está hablando de ella como persona. Pero si viene y quiere decir su, I don't know, su voz, por ejemplo, su, I don't know, his, digamos que la blusa. Pero como ya no es ella, sino que su blusa cambia y voy a usar her, porque es algo que le pertenece a ella. Her blouse is beautiful. Entonces, esa es la diferencia de los posesivos. Que ya no nos referimos a la persona, sino nos referimos a algo que le pertenece a esa persona. Ok, perfecto. Ok, aclarado. Hoy sí, ya me quedó claro. Nice, no worries. Sí, tengo una duda, teacher. Yes, tell me. Digamos, cuando usamos esos posesivos, ya no mencionamos el nombre, por ejemplo, que yo me quiero referir como que la motocicleta de Marvin es azul, tendría que decir directo his motorbike o menciona el nombre de él ahí en ese momento. Ya vamos cerca. Deme 10 minutitos y vamos a esa parte. Yeah, you got a very good point. Exactly. Esa es otra forma de expresar posesión. Ya lo vamos a ver. No worries. Okay. Well, menos de hecho. Give me less time. Okay. Okay, guys. So help me, please. Help me with this part. Orally, guys. Veo que algunos me han compartido sus ejemplos and they are super good. Now, ayúdenme orally. También quiero escucharlos. I want to listen to you. So, give me some examples. Activate your microphone and talk to me, please. Give me some examples. Lo mismo que han escrito puede ser. Okay. So, no volunteers. Go. Her blouse is beautiful. Okay, that's all right.
Guillermo, help me please. My book is old. Mm-hmm. Okay, that's all right. Help me, Danny, please. Oh, no, you talk to me, no worries. Jocelyn, help me, please. What is next? Her hair is London. Like movie? Oh, blonde. Okay, her hair is blonde. Blonde. Okay. That's all right. Sandra, help me, please. Give me one example. Sandra, Miss Rodas, are you right here? Hi, teacher. Oh, yes, there you go. Your phone is new. Okay, that's all right. Thank you, Moises. Give me another example with his, please. His shoes is comfortable. Okay, his shoes are comfortable. Very good. Excellent examples. Yes, everybody. So, esta es una forma. This is one way to talk about possession. But now, vamos a ir a la segunda forma. We will go over the second way. Para lo siguiente, les voy a dar un minutito, all right? So, quiero que se paren. I want you to stand up. Y quiero que vayan a buscar 10 objetos, 5 objetos, lo que puedan, anything, que no solo le pertenezca a ustedes, sino a diferentes miembros de su familia, right? Vayan a traer cosas como pequeñitas, you know, un libro, un lapicero, pero que no sea de ustedes, right? You got a minute. Tenemos un minutito. Se pueden parar. You can stand up, all right? You can go and grab something. Tampoco la colcha, right? But you can come and like get something really quick. Voy a traer los míos. Give me one second. Okay, everybody, ready? Did you get yours? Fueron a traer, like, different things. Cookies, alguien encontró, like, galletas, dulces, anything to eat? No. Not really. No. Snacks. You didn't get any snack. Okay. Yeah, that's bad. What a pity. So, let's take a look at this. Now, vamos a hacer un poquito diferente. Vamos a ver esa segunda forma de expresar posesión, right? Como los objetos no son nuestros, it is going to be easier. First, todos les pertenecen a su familia. Entonces, siempre va a ser my, right? Porque todos son, tienen alguna relación con ustedes. So, my. I got a couple of things. First, I got a book, all right? So, es de mi hermana. And her name is Milagro. So, primero digo Milagro, because that's her name. And luego necesito expresar que el libro es de Milagro. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a agregar un apóstrofe, voy a agregar una S, all right? No es el verbo to be, sino es para expresar posesión. Milagro's book, all right? El libro de Milagro. So, ¿qué dice acá? Milagro's book. Oh, el libro de Milagro, pero necesito completar la idea. Milagro's book is old. El libro ya está viejo, es Anna Frank. So, Milagro's book is old. Okay. So, easy, super, super easy. La apóstrofe S me da la idea que es de posesión. All right. Now, I got this one. Okay. It is like a teddy. All right, so
So, es de mi sobrino. And his name is Noé. Okay. So, como digo que el Teddy de mi sobrino es un gorila. All right. Noé, apostrophe S, Noé es. Okay. Teddy is black and gray. All right. So, Noé's Teddy is black and gray. Okay. So, apostrophe is, no es el verbo to be, something very important. All right. Now, I got this. Ese es de mi amigo. This is my friend. This is like from Rio, all right, de Janeiro. So, actually, es un regalo de mi amigo. So, my, no quiero decir el nombre, all right, solo my friend. Pero como es posesión, es el regalo de mi amigo. My friend's gift. Oops. My friend's gift is beautiful. So I like it because it's from Rio de Janeiro, you know. So my friend's gift is beautiful. All right. I got more things. I got this. This is a charger. All right, and this is my mother's charger, pero está quebrado. So, no quiero decir su nombre. Vamos a hacerlo más, like general. My mother, again, my mother's charger is broken. So my mother's charger is broken. All right, and that's it. All right, very, very easy. So one more time. Una forma de expresar posesión is using my, your, his, her, its, etc. Second way to express possession, usando apóstrofe y la letra S. So that means we can say Milagro's book, Noé's Teddy, my friend's gift, my mother's charger. Y es lo mismo que yo dijera the book of Milagro, the Teddy of Noé, the gift of my friend, pero eso suena un poco más salvadoreño, digámoslo así, right? Más traducido. This is the correct way to express possession. Are we okay? Are we good? ¿Necesitan más ejemplos? Would you like to give it a try? Or quieren practicar de una sola vez? Would you like to practice? Questions with this topic? Do you have any questions? Guys, talk to me. Tell me yes, tell me no. Maybe, you know. Or... Una consulta. Yeah, tell me. Donde usted dijo Milagro, o sea, se refiere a su hermana. Yeah. Si no quisiera poner el nombre de ella, podría ser sisters. Of course, of course. So, entonces sí utilizaría algo más genérico, que sería my sisters. Yeah, exactly. So, my sisters es como, yeah. For example, here, no quiero decir my mother, porque es demasiado general. Pero si ustedes ya saben el nombre de mi mamá, puedo decir el nombre de ella. And it's okay, it's totally fine. Here, yo digo, no, es mi sobrino. Pero yo no quiero decir su nombre, porque ustedes ya saben que es mi sobrino. So yo simplemente puedo decir, oh, my nephew. So my nephew's Teddy is black and gray. Y no cambia la idea. Solo cambiamos las palabras con las que decimos. Mm-hmm. But yes, okay, gracias. That is thanks. Possible, of course. All right, so first, I don't know. I think I got some more things here. Okay, I got this. This is a webcam. So, ¿cómo dirían que la webcam es de mi sobrina? I need some help. Guys, help me with this. I want to say that the webcam, okay, le pertenece a mi sobrina. Help me, please. O digamos que es I don't know. Digamos que está nueva. So, la webcam de mi sobrina está nueva. How can I express that? My nephew webcam is new. Oh, excellent. All right. So, my nephew's webcam is new. That's a possibility. También tenemos la palabra sobrina, que podemos usar niece. So we have nephew for a boy and niece for a girl. My niece, okay. Oh, look. Cambia la pronunciación un poquito. My nieces,
My nieces. Yeah, un poco raro, right? So my nieces. No, my nieces webcam. Is new. Yes, my nieces webcam is new. Exactly. So that's my nieces. Give me 1 second here. My nieces webcam is new. Webcam is new. Uh-huh. And there we go. Okay, so before giving you more examples, I need your help, all right? Ustedes tienen varios artículos ahí, right? So, que los han prestado, los han tomado, you know. Espero que lo devuelvan a Dian. But either way, all right? So, escriban sus propios ejemplos. Write your own examples y luego los practicamos, all right? So, think about them. Pensemos en lo que tiene right there. Si necesitan saber cómo se dice, cuál es la traducción. Remember, tienen recursos, tienen diccionarios, you can go to Google Translator, YouTube para la pronunciación, and etc., right? So, I'll give you like 3 minutes. Hello? Escuché que alguien me dijo teacher. No. Yo, teacher. Tell me. I have a question. Yes, tell me, what's your question? Si yo quiero decir esto, estos snacks son míos, de decir esto, digamos este vaso es mío, tengo que decirlo, it's mine. No, es una forma bien diferente. It's a very different way. ¿El que quiere decir que es suyo, perdón, Ingrid? Perdón. Sí, el que quiere decir que es suyo. No soy yo la que pregunto. Oh, eso. I'm sorry. So, guys. Jocelyn. Jocelyn. Okay. Sorry, Jocelyn. Okay, so perdón, casi no le escucho. ¿Me decía qué es lo que quiere decir que es suyo? Snack. What is that? Snack. Fíjese que le escucho bien, bien lejos. Oh, like the snack. ¿Sí? Oh, okay. So sería diferente, se la voy a escribir en el chat. This snack. Mine. Porque cambia la forma como lo expresan. This snack is mine. Okay, guys, I'll give you 1 more minute. Teacher. Yeah, tell me, sorry, me quedé en mute. Dígame. Para decirla, los, ¿cómo le puedo decir? Las palabras son y de, se son, o sea, se pueden omitir en las oraciones, o cómo se pueden pronunciar. O sea, como por ejemplo, yo quisiera decir, mi delfín son regalos de mi esposo. Entonces, ¿cómo lo puede decir el son y el de mi esposo? ¿Cómo se podría pronunciar eso? De hecho, lo que estamos haciendo ahorita es precisamente esa parte de posesión. Cuando usted dice regalos de mi esposo. So, es como primero mi esposo y luego gift. My husband's gift. Gift. Yeah. Y si quiere decir son, utilizamos el verbo to be. Usamos el plural, que serían are. So, cambiamos el is por are. Ok. O sea, que para un ejemplo, yo dijera, dice ahorita, my dolphin, my lotion, no sé cómo se pronuncia, lotion.
solamente sé que se escribe lotion. Yeah, my lotion. My lotion. Entonces sería my dolphin and my lotion are present as my my husband. ¿Así se pronuncia? Sí, pero vamos a hacerlo al revés. En vez de decir are present of my husband, decimos are my husband's present. Es lo mismo, pero usted ha cambiado el orden y está súper bien. Ok. Entonces tendría que decir my dolphin, my lotion, are my husband present, husband present. Yeah, that's correct. My husband present, yes. Ah, ok, perfecto. Ok. Teacher, ¿cómo se pronuncia tío, tía o tío, oncle o no sé cómo? Así se escribe. La yes. U-N-D-E-S. You can have uncle, that is the man, or you can have aunt. Uncle. Yes, this is the man and this is the woman. Yes, there you go. Dance teacher. You are so welcome. Give me 1 second. Just let me take a look. Who is missing? Gabriela. Gabriela, are you here? Gabriela Alejandra. Gaby tenía problemas con el internet, me dijo, ¿verdad, Miriam? Sí, teacher. Por lo que veo, no se pudo conectar. All right. Thank you. Okay. We got Ingrid. Sí, Ingrid ya está acá. Jacqueline, Melissa, Jacqueline. Sí, de ella le decía que ella quizás todavía tiene problemas con el internet. Oh, that was Jacqueline. Yeah, I'm sorry. I was in the wrong spot. Marvin ya está acá, right? Marvin is right here. Yes. ¿Qué más me falta? René todavía no ha venido, right? No, I don't see René. Okay, give me 1 second. Gabby and René. Okay, guys, so let's finish with your exercises, please. Y me avisan si necesitan, like, some help o necesitan que les revise algo, let me know, please. Teacher. Yes, miss. Cuando un objeto pertenece a otro objeto, ¿cómo es la asociación ahí? Cuando un objeto pertenece a otro, dígame un ejemplo. Como decir el control de mi TV o de mi televisor. Oh, exacto. Eso es exactamente lo que... el uso que le estamos dando a la apostrofe S, and that's a very good example. Ok, primero, ¿el control de qué es? Control de mi TV, o sea, de mi televisor. Ok, so, cambiamos un poquito el grado. Como es de la TV, primero va la TV, all right, porque le pertenece el control a ella. So, the TVs, or the TVs, y luego control. Se perdió, so, the TV's control is lost, all right, so primero es como la referencia de qué control, porque puede ser también el control del estéreo, right, the stereo control, puede ser el control de, no sé, del aire acondicionado, de AC control, so in this case, is the TV's control is lost. Perfecto. Okay. Yes. Nice, all right, sure, no problem. Con esos ejemplos puedo dar referencia de que mis lentes antiguos se dañaron. Por ejemplo, mis lentes se dañaron, lo podría asociar.
A menos que tenga no. Porque sería en my, entonces no podemos, no necesitamos el apóstrofe. A menos solo que sean los que, por ejemplo, quebré los lentes de Daisy. En ese caso sí, porque estamos hablando de los lentes de alguien, you know. Pero si son como los míos, solo my es suficiente. Okay. The glass broken, así sería. Yeah, but in this case it can be, for example, imagine que digo Marvin, porque son los de Marvin, right? So Marvin's glasses are broken. Yeah, so that's the one. So eso me da la de referencia de los lentes de quién estoy hablando, porque también puede ser Daisy, right? So Daisy's glasses are broken, right? Pero si son míos, digo solo glasses are broken. Tendría que darme siempre la referencia. My glasses are broken. Ah, okay. My glasses are broken. Sí, porque también podemos decir, por ejemplo, your glasses. O puede ser her glasses. So es como intentamos ser bien específicos. Mm-hmm. That's why. Glasses are broken es muy general, I would say. That's pretty general. All right. So everybody, vamos a esta actividad. Vamos a ir a practicar con los compañeros. Les muestran los objetos. Show them, please, the objects you got. All right. And show them the objects. And also, si es posible, tomemos nota. Let's take notes of the different activities, of the different objects que les pertenecen, right? Para que vayamos educando nuestro oído, too. Al regresar, vamos a empezar a trabajar con el spelling contest that we got, all right? So, vamos a ir a la primera actividad. That is, lo que escribieron, whatever you wrote, ahora intentemos decirlo. Intentemos no leerlo, try to say it, okay? And los voy a invitar a que nos unamos a estos grupos. Y exactamente al regresar, vamos con spelling. So you get 5 minutes. Leámosle los ejemplos, please. Read your examples to your classmates. Read them. Solo léanlo. Read it.
Voy a volver a. Okay. My father give a whiskey. Oh, right. Other size or is black and gray. So. My nephew is calculator old. My sister clays are broken. That's it. Okay. My sister left her headphones. My father's old clock. My sister's iron is red. My sister's dryer is original. It's not pajarito. That's very nice. Is Remington. Oh. No, buenas secadoras y buenas planchas, dice. Teacher. Hello. ¿Cuál es la correcta de decir así whisky o se agrega como botella o se puede referir directo como my father give a whiskey? That would be like la botella de whisky. Por decirle la botella de whisky es un regalo de mi papá. Cool. So the whiskey bottle, my father's gift. Okay. Is it empty or is it full? Empty. It's only the bottle. Okay. All right. I see. Okay. Guys, terminaron. Did you finish? Yes. Yeah. Okay. Nice. So let's go back. Hello, Miss. Los de mi grupo no pudimos practicar todo, muy poquito tiempo. Really? Wow. Okay. Pero estuvo súper interesante. It was enough. Yeah, ya vamos a continuar. De hecho, ya vamos a escuchar a los compañeros. We are going to listen to everybody. But pensé que ya había terminado. ¿Alguien, a otro grupo le hizo falta tiempo? Teacher, you need more time? Necesitamos 15 minutos para poder hablar. No se preocupen, ya vamos a armar una conversación. No worries, ahora. Okay. Nuestro grupo solo practicar más. Okay, y esa es la intención de también estar con otros compañeros, right? Para que, we listen to different people. But in the meantime, tenemos algo pendiente, and no lo quiero como delay more, okay? Cos nos va a ayudar para la próxima actividad as well. So, teníamos algo pendiente del día de ayer, and that is the spelling. So, we will go with the spelling. Hey, Miss, ¿vamos a hacer grupos? Sí, vamos a hacer grupos. We are going to make some groups. And, but I got a question for you. ¿Practicaron? Did you practice? Do you feel ready? A little? Necesitas a little, tiempo. Teacher. A little. Or do you need some a little time? All right. Déjenme ver cómo estamos con el resto de actividades. Tenemos un tema like, okay. Look, podemos hacer lo siguiente. We can definitely go and les puedo dar solo 10 minutitos. I can give you 10 minutes para que vayan con los grupos y practiquen, right? That's the maximum I can do. So, tengo exactamente 10 minutes para que, you know, you get together with them, practiquen, se pregunten, you know, de las mismas.
todos son las mismas palabras que están ahí, right? No era como el significado, ni oraciones or anything, solo spelling. It's pretty much spelling, and that's it. So, al regresar, vamos a trabajar con los mismos dos grupos, all right? Les voy a mostrar una palabra, y un miembro, así random, al azar del grupo, la va a deletrear. So, la idea es que todos participen, everybody will be participating, y el grupo que acumule más puntos, más respuestas correctas, you know, gets the more points, okay? So, 10 minutitos, that's the more, the only thing I can do, okay, right now. So, en el grupo que van a estar ahorita, es el grupo el que van a representar. Escojan un nombre por su grupo, you know, pónganse de acuerdo en el nombre que le van a poner. And when we come back, okay, me lo dicen y comenzamos al contest. So, 10 minutos, aprovechémoslo lo más que podamos, please. Ay, qué raro, okay. So, me indican si les aparece. Can you see that? Yes, teacher. Okay, okay, okay. Good. Let's go, everybody, go. Spin winners. ¿Cómo di? Spin winners. ¿Qué quiere decir eso? Los ganadores de la ortografía. Oh my God. Que no creo que ganó el nombre, vamos a hacer vaya ese, dejémosle entonces para que comencemos a practicar. Cabal, vaya, sí, solo la Jocelyn que se recuerde. Ah, sí, porque ya se me olvidó. ¿Qué? Anótalo. Vaya, las palabras comencemos por las que no cuestan mucho y después ponemos unas largas. ¿Por qué no hacemos algo? Proponemos una palabra y cada uno que la deletree. Ajá, para ver quién es más puso y quedamos. Pues sí, porque que yo sé que represente cuesta. A persona. Ajá, cabal. Okay. Sí, hey guys. Wait, solo poniendo un poquito de clarity, todos van a pasar. Everybody will be participating. So help each other. So ayúdense para que todo, si alguien tiene dificultades, you know, ese es el momento para apoyarlo, right? So let's go, let's go. Hey, teach. Okay. Ah, pues ya la reamos. Vaya, pues comencemos, hagamos una cosa. Digamos una, como dijo el compañero Marvin, digamos una palabra y todos vayamos practicando uno por uno.
Wishes. Wishes. Compañeros, una idea, porque nos vamos diciendo ya, voy a comenzar una cada uno de la imagen que va diciendo y la vamos diciendo hacia abajo. Ah, cabal, también. Va. Entonces comienzo, va, primero comienzo con Nick, va. N-E-C-K. Después de él. Sí, ahí va, ajá, no, pues sigamos, ahí digamos cuando uno termine, que sigue el otro. Ajá. Y el segundo, wishes, es W-I-S-H-E-S. Ajá. Bull, B-U-U-L. ¿Solo tiene una U? Tall, T A L L. Rap, G R A P H. Water, W A T, quiero ver, E R. No me equivoqué, va. No, está ahí está bien, ahí está bien. What? W-H-A-T. Guys, by the way, sorry. That was good, that was good. Solo les quería compartir. Si alguien lo tiene en la computadora, se lo puede proyectar al resto de compañeros. Sorry, se me olvidó mencionarlo. Donde dice compartir pantalla, usted puede compartirla, ya sea del teléfono o de la computadora. O si para que lo tiene, para que los demás tengan visibilidad también. Sí, sí, sí. Por si están en el teléfono, se pueden compartir su pantalla. Uh-huh. Va, está bien. Yo creo que... ¿Quién está en la computadora ahorita? Yo en el teléfono. Mi... ¿Y usted lo tiene ahí en la mano? ¿El qué? El cuadrito, el que está en discusión. Las palabras. Bueno, vamos. Empieza S-Q-A. S-Q-A. C-L-I-F-F. W-A-T-E-R. ¿Quién sigue? I-N-S-I-V-E. C-H-O. C-O. A-G-A-I-N. S-H-E-E-P. Los demás, no sé, si no practican tantísimo nosotros. Sí, pero si yo estoy perdida, ¿cuál columna es? En la última, Ingrid, en la última. Sorry. S-T-O-N-E. Sorry. Stone, S-T-O-N-E. Ok. Spell Wiki, W-E-E-K-E-N-D. Stop, compañero, que participen los otros, porque solo los mismos estamos participando. Yo dije que todos. Compañeros, participen los demás. M-A-D. ¿Cuál es? ¿Cuál le di? M-O-D-D-E. Yes. La siguiente, ¿quién la deletrea? The next word. ¿Quién más? Moisés. M-I-S-S. Perfecto. Mejor digámoslo en orden para que no nos perdamos. ¿Vamos en orden? Sí, vamos en orden. Vamos en orden. ¿Cuál le acaban de letrar ahorita? Ah, y si no empezamos otra vez desde acá de la primera columna. Vale, yo decía la columna, última porque se miraban más difíciles. ¿Dónde está Nick? Ok, va. ¿Dónde está Nick? Dele. Nick.
¿Quién inicia? Sky A. Ok, next word. W-I-S. ¿Por dónde vamos? ¿En la primera o la última? H-E-S. Es la primera columna, compañera. Primera columna, tercera palabra. P-U-L. P-A-P-A-L-M. Ok. Next word. G-R-A-P-H. Perfect. Perfect. Next. W-A-P-P-E-R. Yes. Perfect. Nos queda un minuto, compañeros. I can listen. No elegimos nuestro nombre del grupo. Ya tenemos un minuto. Chicos, en serio, ¿qué ya papi? W-A-P-P. Compañeros, no elegimos el nombre y tenemos menos del minuto para ya terminar. Dream Team. El nombre, okay. Chico. Ay, no se me ocurre ningún nombre. Avengers. ¿Qué es eso? Avengers. Team. Avengers. Team Godzilla. Oh, Godzilla. Sí. Godzilla Team. Okay, Godzilla Team. Okay. Spell creo coach. Que... Hello, Miss. Hi, everybody. Welcome back. Qué nervios. No, nervios. Todos se nervios. It's very humble. No, you will be fine. You will do it nicely. Let's wait some seconds. Everybody is joining. Everybody's coming back. So... okay, ya casi. Solo nos faltan dos compañeros. Oh, what a pity. They couldn't join us. Okay, they couldn't join us. Okay. Ryan está nervioso. No, come on, you will be. Oops. Moisés va a ser representado. You will be fine. It will be very, very fine. Okay, give me one second. Moisés, estoy haciendo una camparta ahorita. Pancarta, camparta. No, se le echa de ver que estás nerviosa, compañera. Sí. King Godzilla. Okay. King Kong Godzilla. What? No. No, aquí ve. Okay, everybody. No se les olvide el Team Godzilla. Okay, guys, so, ¿cuáles son los dos grupos? We got like two different names. Please, everybody, ayúdenme en el chat. Give me the names in your chat to have them handy. So, what are the names? Okay, Godzilla Team, that's one. Spelling winners. Okay, very good. So, what we are going to do is like this. We are going to select, okay, vamos a ir como uno, one first, one second, one next, etc. Y cada grupo va a ir acumulando puntos, all right? Van a tener 10 segundos para deletrear una palabra, all right?
But necesito que alguien del equipo de Godzilla Team me ayude a contar los puntos que acumula Spelling Winners. All right? So, ¿quién me ayuda de Godzilla Team? Magali. Magali, ok, thank you. So, Magali, help me please, y va a tomar nota de los puntos que lleven Spelling Winners. Spelling Winners, same thing. Necesito que me cuenten los que llevan el otro grupo. ¿Quién me ayuda, guys? Yo le ayudo. Thank you. So, Jocelyn va a ir anotando los puntos. All right. Now, ¿quién va a ser el jurado? Todos ustedes, guys. All right. So, al finalizar una palabra, ustedes me dicen si es una passing score, ok, si aprueban o no la aprueban. Si hay una letra que está como, ah, not that good, pues ya no se vale, all right, solo es una oportunidad, and that's it. Ok, so. Miss, una pregunta. Tell me. Pues guía como, bueno, van a ser palabras del listado que subió, vea. Sí, correcto. Entonces. Ah, ok, ¿se podría compartir de casualidad el listado en la pantalla? De hecho, ya al momento que le diga cuál es su palabra, usted la va a poder ver. You will see your word. Le va a salir. Ah, ok, perfecto. So, para que la tenga perfect, como referencia. Perfect. Yes, no worries. Ah, sí. Andarla buscando. No, yes. But to get started, vamos a identificar, right, quién comienza, que es un punto bien importante. Who goes first? Les voy a deletrear una palabra. Y quien identifique primero cuál es la palabra, ok, o me la escribe en el chat o me abre el micrófono es más rápido. So, quien me diga cuál es la palabra, ese es el equipo que comienza, ok, puede ser cualquiera, all right, it can be anybody. Si usted ya le identificó, activa el micrófono y me dice cuál es la palabra, all right. Solo lo voy a deletrear una vez. I will spell it only one time. Dígame, Ingrid. ¿Qué grupo va a empezar? No, exactly, vamos ahorita a identificar. El que adivine primero cuál es la palabra, comienza primero, all right? Así que le puede dar la ventaja a su grupo. Ok, la primera, solo es una palabra. That is. ¿Listos? ¿Ready? Yes. Ready. Okay. So, the word is S-N-A-C-K. Snack. Yes, very good. Daisy, you got it. Nice. So, Daisy's group. ¿Cuál es su grupo, Daisy? ¿Spelling Winners or Godzilla? Yes. Spelling Winners. Spelling Winners, okay. So, Spelling Winners, go first, okay? Now, puede ser un miembro del equipo, cualquier miembro, dice me, all right, y comienzan. So, no lo voy a escoger yo, sino ustedes pueden escoger o solo me dicen me, all right? Va participando y ya no puede volver a participar. Así que el otro equipo me ayuda, please, que no participen los mismos compañeros, right? Sino, si ya participó, pues ni modo, ya no puede hasta la segunda ronda. No creo que haya, but okay. All right, so, everybody, ¿listos? ¿Quién comienza? Who starts? ¿Daisy? Me. Perfect. Chicos, me anotan los puntos, please. La primera, súper fácil. N-E-C-K. All right, nice, easy. El siguiente, spell Godzilla. Vamos con Godzilla ahora. ¿Quién goes first? Hi. Jocelyn, very good. Next word. No, teacher, yo soy the spelling winner. No. Ok, so, no, but no, pero ya pasó el tiempo. Vamos con la siguiente. Brian, no, es que ya la practico. Miss, es que yo dije yo, pero usted le cedió la palabra a la otra. Sí, dijo, permítame. Dijo Patricia. Ajá. Entonces se me activó. Ajá, yo dije yo. Que tengan los micrófonos. Sí, please, ayúdeme. Yo no noto, ayúdeme también a notar. Se me activa el micrófono de quien está hablando. Los nervios. Tiene el micrófono abierto. So, ayúdenme con el micrófono cerrado, please. Y solamente me dice mi quién es el siguiente. So, Patricia, right? Or Brian. Ok, sí. Yes. Patricia. Nice. La siguiente es la suya. W-I-S-A-E-S. Very good. Yes, one point. Siguiente grupo. Spelling, come on, guys. Las primeras están más fáciles, las después están más difíciles. Me. Okay. Me. Okay. Next one.
Dios mío. No, ya se me olvidó. G R I P H. Okay, guys, what do you think? Son low. Se equivocó en uno. Punto, uno punto. No punto. Se equivocó en una, teacher. No point. Yeah, no sorry. No point. Sorry. Puedo repetir. Sorry. Deme un segundo que están viendo las Brian, palabras. Brian, cuánta maldad en tu corazón. No, come on. Deme un segundito que por alguna razón. Marvin es muy bueno haciendo spelling. Marvin es muy bueno. Well, everybody. Marvin and René, he's good. Ok, deme un segundito. Hasta taticardia me dio ya, Tisha. No. ¿Por qué? Why? Yo siento que cuando me toque a mí voy a quedar tartamuda. Why? Pero denme un segundito que por alguna razón. Se puede repetir. Más adelante, I would say. Later we can do it. Yes. Ok, denme un segundo. Que por alguna razón se las muestra. It is showing you. O no las veían, no veían el resto. No. Solo veían una. No se veía. Se miraba como borroso. No se leían. No se ven, teacher. Ok. Digámosle que no se leían. Sí la veía, right? No, teacher. Confiere no, en no, ustedes. Teacher, no se I veía. Will trust you. Okay, ya, yeah, por alguna razón, it's showing, y no entiendo. Okay, so, nos quedamos en la palabra graph, right? Vamos con Godzilla Team. So, ¿quién es el siguiente? Who's next? My. Okay, thank you. Guys, please, del otro grupo, revisemos que los compañeros no se repiten, right? Okay, next one. Is E. E, M. Sorry, who was that? Yes, point. No, I think that was Ingrid. Pero creo que escuché, alguien más tenía el micrófono abierto. No, teacher, era Moisés. Brian y que iba. No, Moisés. No. Moisés no. Estaba, la deletreó. Fue la deletreó, pero no sé. O sea, Brian iba. No sé si alguien había estado anteriormente. Lo había pedido Ingrid, pero creo que... Ok, sí. Invalid. Next one. Vaya, Moisés, quedémonos con usted. Moisés, quedémonos con usted. We're good. Solo que I was expecting Ingrid, so no. Vamos, Moisés. No le escuché. Okay, next one. Moisés, this is for you. Okay. Va a mandar otra palabra, ¿verdad? Yeah. Okay. S-U-N-S-E-T. Yes, very good. We go. One point. Next one. Spelling? Spelling winners? Me. Anna? Spelling winners, yes. Yes. Okay, Anna, let's go with you. Vamos, Ana. S-M-I-L-E. Yes, very good. One point. Next one, Godzilla. Yo. Okay. Next word. Yo, sí. Yes, Andrea. Yes. S-O-A-P. Can you see this word? No. Me. No. Inválida, inválida. Ya cayeron todos. Inválida. No sé si es porque... Tienen problemas de internet. No yeah, sé. I think lo dijo so. Bien. Yo creería que nos estaba deletreando. No. Para nosotros. No lo dijo bien. Mala. Pero no estoy segura si Sandra está viendo. Sandra está viendo la palabra weekend. No, sorry. ¿Cuál palabra está viendo, Sandra? Estaba deletreando so. So. Y esa no está. No, mis, pero no está en la lista. No, yo me equivoqué, sorry, yo me equivoqué. Oh, okay. So, sorry, no point. Sorry, okay. No, let's give it a chance. That's okay. Sandra, what about weekend? How do you spell weekend?
W-W-I-I-K-A-N-D. No. God, that was close. That was close. We're sorry. El público habla. Okay, next one. Next. ¿Quién es el siguiente grupo? Oh, who's next? Spelling. Okay, spelling. Spelling, guys. ¿Quién es el siguiente? Mal, yo. Okay, Danny, let's go with you. Oh, sorry. Qué fácil. U-N-L-U-C-K-Y. Perfect. Yes, 1 point for your group. La siguiente es inválida, ya la vieron. Okay, Godzilla, Godzilla, who's next? Me. Brian no ha pasado. No. Sí, le tengo miedo a eso. Bye. Bye, guys. So, revísenme, please, que no se me repitan. Brian, go. E-W-E-L-B-E. Guys, point or no point? Point. Point. Okay. Repeat again. I don't mistake. Okay. Permítame. Yo que diría se me medio punto, but... Okay. No, no, no. Again, Brian. Dame un momento que se me está pagando la laptop. Okay, well, you say point. So. Pero estudié nadie lo deletreó. No. Esta es inválida porque ya la había mostrado. Okay. Next one, next group. Vamos con el siguiente. Spelling. ¿Quién va? Who's next? Me, Cindy. Cindy, perfect. Let's go, Cindy. Let's go. Okay. H-O-W-E-B-E-R. Point or no point, guys? Yes. Yes. Okay, you got it. Uy, les mostró water también. Okay, invalid. Next one, Godzilla. So who is next? My. Okay, my. Ingrid, let's go with you. Ay, qué nervio. B-R-A-N-C-H. Point yes. Or no point? Point. Point. Okay. Next one. Spelling. ¿Qué me hace falta de spelling group? Me, Giovanni. Marvin. Giovanni, very good. Giovanni. Yeah, let's go with Giovanni first. B-A-T-H-R-O-O-M. Point or no? Point. Okay. Yes. Guys, apoyen a su equipo, you know. No peleen por los no puntos. Point. No point. Vamos, Pati, no vamos. Okay. Vamos, Patricia. So, who's next? Okay. Patricia. Okay. I-L-I-P-A-N-T. Point or no point? No point. For what? Repeat. No point. Repeat. El beneficio de la duda que pasó, todo lo hice bien. Pero ahí no aplica el beneficio bien. De la duda. No. ¿Qué pasó? Digamos, todo lo hice bien. Digamos que hay una breve así pequeñita confusion entre la A e I. That's what I will say. En mi manera de hablar extranjera estoy aprendiendo inglés. ¿Qué pasó? No. I mean, es por la el I. Modo caliche. Es por el la primera, caliche. Es por esta. That's E. Yeah. And I think you say A or I, guys. Entonces como no hay punto. No, sorry. No. There's no point. ¿Por qué? Okay. No point. Anyway. Repeat. Okay. Yeah, sorry. Let's go with next. Lo voy a encontrar más adelante en el desierto. Pero más adelante se pueden reivindicar, no worries. Okay, next one. En el desierto ya está de dulce, les vamos a dar. ¿Quién es el siguiente grupo? Who's next? Godzilla. Godzilla. ¿Quién me hace falta de Godzilla? Yo. No, Brian. Cindy dice que no ve nada. Guys, ven mi presentación, do you see? Yes, teacher. Watch. Okay, thank you for the confirmation. Quizás puede que tenga un poquito de retraso, Cindy, dale unos segunditos mientras le carga. Okay, nice. All right, ¿qué me hace falta, guys? No escuchaba a Jacqueline.
Me faltan varios. I'm missing some. No he escuchado a Cindy, I think. No he escuchado a Brenda. I'm missing Brenda. Me falta Marvin. I haven't heard Marvin. Yeah. Miriam tampoco. I haven't heard you guys. All right. So, después que participa este grupo, voy yo, teacher. So, ¿quién es el siguiente? Who's next? I. Spirit one. Ya te conectaste. Spelling, right? Norberto, are you from Spelling? Yes. No. Okay, so Spelling. Me faltan the Spelling, guys. Who is in Spelling? Go, Norberto, go. You can do it. Spelling. Who was in Spelling? Marvin, are you in Spelling? Yes. Okay, very good. So Marvin, this is yours. D I is A G R E E. Point or no point, guys? Yes, teacher. Yes, yes, that was nice. And that was a difficult one. All right, very good. Next one, Godzilla. Who's next? Your teacher. Okay, yeah. Miriam. Excellent, Miriam. All right. Okay. Yours is next. Let me show you. Oops. Okay. The first. T O R C H. Perfect. Yes. There you go. Okay. Nice. Okay. French. Next one is spelling. Who am I missing in the spelling, guys? Spelling. My teacher. Danny, no, Danny. No. Wait. Me faltan todavía. I'm missing. The spelling. Oh, teacher. Yo falto. Okay, Jacqueline. Ay, a ver si falta. Me faltan varios. Okay. So, Jacqueline, yours is next. Ya vio la siguiente, así que invalid. Vamos con la siguiente. There you go. Es B U T T E R F L U. Why? Perdón. No. Point. I would say yeah. She corrected immediately. Se corrigió like en el instante. I would say yes. I would say yes. That's valid, I think. And that's a long word. No point. That was difficult. Patricia lo dijo bien. Me pasó lo mismo. Me pasó lo mismo. Me dieron el punto. Otra oportunidad para Patty entonces. I think we can do that. But wait. Me faltan todavía. I go with. ¿Qué me hace falta? De su equipo, guys. Del primer equipo de spelling, ¿qué me hace falta? Who am I missing? Creo que solo me falta Brenda, right? Cindy. Cindy, let me see. Brenda, yeah, falta. Me faltan sin Brenda. Brenda, ¿de qué equipo es? Spelling. The Spelling. Ah, ok, vamos con usted entonces. La siguiente. René también falta, ya está conectado. Ah, nice. René nice. Va a entrar con nosotros. Brenda, René va vamos, con Brenda, nosotros. Let's do it. Ok. E A C H. Perfect. Yes, very nice. Perfect. There you go. And Cindy, I'm missing Cindy. Cindy, let's go with you. Okay. Next one. Es tan fácil. P-A-S-S. Very nice. Very easy. There we go. Solo son como unas dos, tres palabritas más, all right? Point is point. Ya se pueden repetir. Now you... Okay, Patricia. René va a entrar con nosotros. Reivindicación, yeah. You know? Patricia, let's go with you, Patricia. All right. You can do it. You can do it. Next is yours. Miss Patricia, you can do it. B-E-A-C-H-E-S. Yes, there you go. Very nice. Good. Patricia, usted era de Godzilla, right? Yes. Godzilla team. Okay, good. The spelling, no guys. Point. No, cómo no. ¿Quién se quiere reivindicar del otro grupo? Creo que Marvin como que viene ensañado conmigo. That was Danny, actually. No fue Marvin. That was Danny, ajá. So, the spelling, ¿alguien se quiere reivindicar? Nobody? Okay, spelling, you go with next. ¿Quién está en spelling, guys? Daisy, let's go with Daisy one more time. Next one, Daisy, super short.
S-O-C-K. Very good. Yes. One more point for your group. Okay. Godzilla, who's next? René Bonilla. René. Okay. René, are you here? Are you with us? Yeah, he's working. But I think he's not ready. He was working. Aquí está, pero no se le escucha. Dale conectar al audio. Creo que eso te falta. Creo que, pero no me parece que esté conectando. No, cómo no, Isa. Me parece que está conectado. No, boy. De, no. Que lo haga desde el celular de Marvin. No, yo creo que algo le pasa a su audio. Ok, mientras tanto, ok, yeah. Let's go with anybody else. Anybody else? Yeah. The Godzilla team? Hello? Hey, hey, René. Now hey. We can hear you. Yes. Thank you, yes. Marvin. Very nice. Okay. Thank you. Gracias por unirse, René. Thank you so much for that. So, René, la siguiente es suya. Next word is yours. B-E-L-O-W. Yes, Exo. Very nice. Yay. Okay, spelling. What about spelling, guys? ¿Quién está en spelling? Spelling. Spelling. Who wants to go with the spelling? Yo, pero yo ya pasé. Vaya, vamos con no la siguiente vale. ronda. Guillermo, yo no escuché a Guillermo. Guillermo pasó. Yes. Yes. Pero a saber en cuál. No recuerdo haber escuchado a Guillermo. All right. So, ¿quién quiere pasar nuevamente? Son solo dos palabras. Yo por tercera vez. ¿Quién dijo my? My. Ingrid, ¿de qué equipo es? Es que no se me activan. Like, but the spelling? Me, teacher. Bye, Brenda. Very good, Brenda. Vamos con la siguiente. S-E-U-C-K. Yes, very good. Perfect. That was very nice. Y la última, we got the last. Ingrid, yeah? So Ingrid, let's go with the last. Last is yours. Brenda, ¿de cuál grupo es? U-T-L-I-N. Yes, very good. Okay, everybody. Thank you so much. Excellent job. That was very nice. And now, the most interesting thing. ¿Quién ganó? How many points do you have? So everybody winner. Spelling? So I mean, yes, of spelling course. Winner. Of course, everybody got it. I'm super happy because you got it spelling properly. You got it correct. That was super good. But necesitamos también como un número, right? We need like a number. So spelling, ¿cuántos puntos tienen? How many points did they make? 13, 9, 10, 11, 12 points. Okay, 12. 12. All right, so 12 points. Yes, very nice. Spelling, you got it. Your group was very good. Algunas se repitieron and you did it nicely. Excellent. What about the other one? We are the champion. Tila? What about Godzilla? Ya tengo la canción lista. Ya tengo la canción lista. Pero no digan que son campeones. So Godzilla, how many points do you have? 13 puntos. ¿Cuánto? 11. Ah, no. But you did it. You did it nicely. But spelling got it. Hey, guys, yeah. That was good. Yeah. Yes, congrats for everybody. Well, no sé, I don't know. Pero sí, de nosotros no se equivocó nadie, solo hicieron repetir a Patricia. Estuvo súper reñido. That was like súper, súper reñido. But excellent job, that was very nice. Okay, good. So that was the spelling, el desempate. Yeah, we can try. Entonces, para la última sesión. Es que usted dijo que no, teacher. ¿Cuál quieren disputar? Yo digo que disputen los hermanos, René y Marvin. Ellos son muy buenos, los hermanos. No, they are brothers. They are brothers. Really? Yes. What? Y son muy buenos en spelling. What the problem? What the problem? So, René y Marvin, are you brothers? Yes, they are. Okay. Yes, they are brothers. All right, I didn't know. That's interesting.
Okay, okay. ¿Y cuál es la? Ah, yeah, you got the same last name. Okay. No me había percatado de eso. All right, everybody. So now let's take a look at the following thing. Antes de movernos un poquito de tema, before like moving on here, estábamos practicando la like, possessive, right? We were working with this apostrophe S, and nos hacía como falta más tiempo para practicar. I know. But in the meantime, revisemos estos ejercicios. We got number 5. Ask a partner to spell the following information and write it on the spaces. Ay, para eso vamos a ocupar spelling right now. It says your teacher's name, your classmate's name, a classmate's occupation, and a classmate's last name. So, ¿qué es lo que vamos a hacer? Super easy. Escojan a un compañero, choose a classmate, okay, y van a deletrear. No van a decir, well, pueden decirlo, pero lo van a deletrear, all right? For example, your teacher's name. Guys, what is your teacher's name? Julia Sorsen. Ay, very good. That's okay. Punto, punto. How do you spell my last name? How do you spell my last name? B-A-R-C-E. La ñ, ¿cómo se pronuncia? No existe. No, no sé cómo decirlo. You can say N. You can say N. Oh. Mm-hmm. N-O. Yeah, exactly. Yes, oh, okay. Very good. My last name is Zarceño. So that is Z. Z-A-R-C-E-N-O. Reemplazamos siempre la ñ. Si su apellido lleva ñ, cámbiala una N. And that's okay. That's fine. So... Okay. Algunos son como Peñate, por ejemplo, Peña, etcétera. So le cambiamos, right? Okay, your classmate's name. So everybody, vamos a escuchar el spelling que nos dio un compañero. Miriam, please, escoja el nombre de un compañero y solo deletréelo, no lo diga. Veamos quién lo agarra. Let's see who got it. First name and last name. Only the first name is okay. The first name is good. Okay. Her name is A N A D E L M Y. Dije los dos nombres. Okay. Guys, ¿quién era? Who's that? ¿Puedo repetirlo otra vez? Por favor. Ana Delmi. Yes. Ana. Ana Delmi. Very nice. Good listening. That's good. That's good. Okay. Thank you so much. A classmate occupation. All right. So let me go with Brenda. So le fue super bien en la parte de spelling. So let's go with you. Please, escoge la ocupación de un compañero de las que recuerdes que hemos estado, que ellos han mencionado, right? So acá tenemos una variedad de empleos. Escoja una y deletréenos. No nos diga cuál es, solo deletréelo. Everybody, please, listen carefully to Brenda e intentemos escribirlo. Try to write it. Creo que lo tiene apagado, Brenda. I cannot hear you. No me acuerdo de ninguna profesión. O invéntese una, it's fine, de las que se recuerde. Ok. Ok. C-A-S-H-I-R-S. Cashier. Yes. All right, thank you. That was quick. That was very quick. Okay. And I'll go with ¿cuál dije mal? No. No, that was good. That was all right. Okay. Danny says no. What happened, Danny? Hi. ¿Cómo? Right. No, sorry, estaba viendo el chat. But it de hace rato. Never mind. Okay. Sandra, please. Sandra, are you with us? All right. Yes, there you go. Sandra, please, escoge el apellido de un compañero.
alguno que sea larguito, right? And spell it for us. Y nos lo deletrea, please. Spell it for us. Ahí me lo lleva. R-O-G-E-L. Okay. Anybody? You can repeat. Repeat, please. R-O-G-E-L. Royal. Yeah. I think it's kind of Rogel, right? Who is Rogel? Cindy. Rogel. Oh, Cindy is Rogel. My second last name. Oh, that's your second last name. Okay, nice. Yes. Thank you. Thank you, Sandra. Thank you, Cindy. Yeah, very good, everybody. So, this is pretty much what we have here, right? And this is kind of the possessive thing that we are going to be working with. Give me one second. Tenemos una última actividad solo para terminar. And let's go with this. Give me one second. Give me one second. Okay. So let me share my screen with you. Yeah, we got a couple of minutes. Okay, so let's take a look at this one. It says here, fill in the blanks with a classmate's information. First name, middle name, last name. Eso lo podemos tomar del nombre de cada uno, right? Occupation. So, ¿cuál es la ocupación? Right? Boss name. So, ¿cuál es el nombre del jefe? What is your boss name? All right? And workplace. So, necesito preguntarle a dónde trabaja. Where do you work? All right? First, ¿cómo le pregunto el nombre? First name. ¿Cómo le preguntaríamos cuál es tu primer nombre? ¿Cuál es la pregunta, guys? What is your first name? What is your first name? Very good. What is your first name? Quiero saber el segundo nombre. So what is? What is your middle name? What is your middle name? Middle name. And last name, ¿cuál sería la pregunta para el apellido? What is your last name? Your last name. Yes, what is your last name? Very good. Occupation. ¿Cómo le pregunto occupation? What is your occupation? Esta es una forma, pero hay una segunda forma. What do you do? Exactly. So what do you do? What is your occupation? Exactly. So no. Normally, cuando estamos face to face, es como occupation. Y respondemos, right? But not here. So it's like, what's your occupation? What do you do? Okay. Boss name. Quiero preguntarle cuál es tu nombre. ¿Cuál es el nombre de tu jefe? ¿Cuál es la pregunta? What is your boss name? Yes. What is your boss name? Exactly. In workplace. Quiero saber dónde trabaja. ¿Cuál es la pregunta? Where do you work? Very good. Where do you work? Exactly. So where do you work? ¿Y cómo le respondo? ¿Cómo digo trabajo en? I work at Telesis. Yes. Or I go? Close. Super close. Hay una forma más fácil de hacerlo que sería I work at. I work at. Yes. I work at. So I work at inglés corporativo, right? So I work at. Se utiliza en primera persona, I work at. No necesariamente. For example, Brenda creo que dijo telegenesis. So, Telesis? Yes. Okay. So yo puedo decir she work, solo que vamos a cambiar. She works at. So eso lo puedo cambiar. O puedo decir, por ejemplo, they work at. I work. No hay problema. Puedo decir. Dígame. I work in El Salvador. Sería mejor at. I work at. Se puede in. That's okay. Pero es como un poco más formal. I work at.
work at. I work at ISO Salvador, yes. Okay, so I need some volunteers. Necesito solo dos, I would say, dos que nos ayuden a completar esta, que nos ayuden a completar la forma que tenemos acá. Imagine, una persona hace las preguntas y la otra nos da las respuestas, all right? Si no le entiende algo, usted le puede decir, excuse me, can you spell that? Excuse me, how do you spell that? Y pues ni modo, nos va a tocar deletrear. Okay, so that's totally fine. So, any volunteer? This is the difficult question. Okay, thank you. Thank you so much. All right, so I got Miriam. Miriam, you can ask the questions. And I got Patricia. Please, Patricia, help me with the answers. Solo va a responder lo que Miriam le vaya indicando, right? And everybody, you can just listen to. So Miriam, you can start. Okay. What's your first name? My first name is Patricia. Okay. What's your middle name? My middle name is Beatriz. Okay. What's your last name? My last name is Martinez Rivera. Okay. What do you do? My occupation is manager assistant. Okay. What is your boss name? Her name is Efrain Cañas. Where do you work? I work in the Alcaldía de Santo Tomás. Okay, thank you. Thank you so much. That was super good. Very good questions and answers. Very good grammar. Thank you, girls. Guys, give them some emojis. That was very nice. All right. So my next person, Jackie. I'm going to go with you, Jackie. So quiero escucharla. Muy pocas veces he tenido la oportunidad de escucharla. So I would like to listen to you. So you can ask questions. Okay, you can go with questions. And I'm going to have a boy. Moises, the quiet boy. So I will go with Moises. Moises, Jackie le va a hacer un par de preguntas, right? And you just answer to Jackie. So let's go. What first and first name? My first name is Moises. What middle name? My middle name is What last name? My last name is Rivas Garcia. What is occupation? My occupation is supervisor. What boss name? It's Rolando Palacios. And what is a work? I am work at the People Company. All right. Thank you, guys. That was all right. Thank you, Jackie. Thank you, Moises. That's okay. Moises, excuse me, can you repeat? Where do you work? Es que así es el nombre, the People Company. The people, like people. The People Company, sí, la compañía de personas. El nombre comercial, vea. Okay. La razón social tiene un nombre que es Servicios de Outsourcing Salvadoreños. Okay. And what do you do? Okay. Supervisor. So you are a supervisor. Sí, supervisor. Yo soy supervisor de, como es merchandising, supervisor de display de supermercados de una marca de bebida carbonatada. Ah, okay. So you are kind of the company is outsourcing. Correcto, sí, un outsourcing. Reclutamiento personal.
So people, oh, okay, gotcha. So the people, it's super funny. Me llama la atención, Jenner, because me recuerda una historia que alguien mencionaba, decía que se le quedaban las palabras cuando lo hacía de la forma que usted lo acaba de hacer, de people. So, I remember that. So, okay, that was very interesting. The People's Company, nunca la había escuchado. I had never heard that company. Okay, so guys, creo que escuché a alguien de, no, let me see. That was René and Marvin. Guys, what is the name of your company? Yeah, El Salvador. Oh, Eyes. All right. Yeah. Gotcha. Pensé que había escuchado Aves, like the egg company. Yeah. Okay, that was super nice. Okay, everybody. So with this, we are finishing session number 4. Mañana terminamos nuestra primera semana de clases, all right? So we take are like picture? Super close. Yes, I'm gonna take a picture. Thank you, se me olvida siempre. So thank you. I'm going to take your picture of session number 4. So get like fresh and beautiful. Tenemos la discusión de ahora, de hecho, era solamente spelling, así que you're good. Solo me ayudan, please, a completar la tarea número 4. No discusión. Para mañana sí les voy a poner la discusión, la número 5, para que podamos completar tarea 5, discusión 5, right? So, awesome, guys. Gracias a todos por unirse. That was super good. Estamos teniendo Teachers. Asistencia almost perfect. Dígame, Miriam. Perdón, no entendí. En la discusión número 4, ¿qué vamos a hacer? Perdón. No hay discusión 4 porque era la tarea que ya hicieron, de digamos. Hoy. La de spelling, hoy. Ah, okay. Exacto. Entonces, okay. Solo es como tarea 4, no discusión 4. Uh-huh. Okay. You're good. Okay, thank Sandrita you. Tendrá la camarita por ahí, ready, para que nos aparezca en la picture as well. Okay. Yes, there you go. Nice. Okay, everybody, so let me take a picture. 1, 2, and 3. Yes, super cool. I like it. Se ve bien bonito, Siena. Thank you, guys. All right, see you tomorrow. Have a wonderful night, everybody. Wonderful night. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye-bye. See you tomorrow, guys. Bye. Bye-bye. Bye, teacher. Bye.